Pues don José, nos da mucho gusto estar aquí con usted. Le reitero nuestro agradecimiento por su preferencia, ya que gracias a usted nosotros seguimos trabajando, gracias a su confianza, a su preferencia, nosotros seguimos trabajando. Ya cumplimos los primeros 10 años de existencia, gracias a ustedes que nos distinguen con su confianza, con su preferencia. Y pues queremos ir por más. Cuéntenos, cuando fue usted a la Ciudad de México, ¿cómo lo trataron? ¿Se sintió usted a gusto, contento, como en familia? Sí, ahorita desde que salimos de aquí de Oaxaca, pues ya llegó, ¿no? Llegó la combi, nos acomodaron y ahí vamos. Pues llegando allí, lo bueno es llegar, ya estaban esperando. ¿Dónde llegar? Porque lo difícil es que llega uno y dio la ruta. Un hotel, porque a mí ya me pasó una vez. ¿Ah, sí? Fuimos que, ¿para qué lado íbamos? Llegamos a la central y buscamos un cochecito, es un verdecito, no lo puedo ver. ¿Ah, sí? Y nos llevó. ¿Dónde va? Dice la etapa, la central. Y nos llevó. Sí, yo lo llevo, dice, hasta nos fue a ayudar. Y nos sacó a la orilla y nos robó. A uno se le dio. Yo vaya con uno de nuestros sobrinos, me dieron una daza por aquí, y yo le dije, ¿por qué no? No, necesito la cosa así, y pues ya, a ver, nos quitaron el dinero, todo lo que va, y ya, otra muchacha ahí, no le quitaron ya, pero, así como fuimos, sí nos gustó, porque llegamos, tener dónde llegar, quién nos espere, ya nos fuimos, sin problema, de nada. Esa es la idea, que sí está bien, sí, lo que tienen, sí, en el trabajo. Ya estaba esperando Fanny ahí con su habitación, ¿no? Ya estaba esperando y nos dijo que nos dio nuestro cuartito a descansar. Es tranquilo, nos echamos un bañito y ahora sí, dice, ya está. ¿Almorzar? Almorzar. Y ya, tranquilo. Y de ahí fueron a las fotos, a las huellas. Al otro día, creo. Sí, luego. Sí, ese día, a las fotos y huellas, sí. A las fotos y huellas y regresamos otra vez. Y ya, todo bien. Pues y ahí gracias. A comer, a repasar. A comer y a repasar para el otro día. Para el otro día. Exactamente. Nos llevaron, nos trajeron. Y ya está, porque pues también no conoce uno. Exactamente. Muy bien, y ahí está difícil. ¿Se sintió como en familia? Sí. ¿Se sintió usted a gusto? Pues sí. Pues, bueno. Todos con los que fuimos y las muchachas. Eso. Ahí estamos platicando. Qué bueno, nos da mucho gusto. Sí. Don José, todo eso lo hacemos de corazón, porque sí, nos gusta. Eso, pues, y porque pues ustedes son la razón principal de, pues, de nosotros, sí, ¿no? Y nosotros lo tuvimos desde que iniciamos, tuvimos la confianza aquí con ustedes. Sí, gracias, don José. Sí, tuvimos la confianza y como de calma. Bueno. Gracias, don José, pues... Llegó. Le agradecemos, don José, en este momento tan emotivo de que le traemos su visa para que vaya usted a visitar a sus familiares y amigos. Y pues le deseamos felicidades, pues, que la disfrute usted y que vaya usted a pasear y a dar un tiempecito por ahí. Ahí nos saluda usted a la familia. Sí. Pues gracias. De nuestra parte, con esto es todo. Gracias, amigos, que nos siguen a diferentes redes sociales. Nos vemos para la siguiente. Un saludo desde aquí, de San Miguel Tlanichico. San Miguel Tlanichico, sí, perteneciente a la Trinidad Sachila. Dale, desde aquí lo estamos saludando. Desde aquí le mandamos un abrazo, bendiciones, y nos vemos para la siguiente entrega de visas. Mañana nos vamos a San Martín La Chilá a dejar otras visas a un matrimonio de San Martín La Chilá. Por ahí nos vemos, amigos de Ayuquesco, de Sola de Vega, de por ahí cerquita. Mañana estaremos por ahí transmitiendo. Saludos, un abrazo, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.